Hola! Welcome to Worlds Across Stories, where students, tutors, and, and coaches share their experiences learning and teaching the language. They will talk about their biggest fears, their biggest challenges, and how learning and teaching the language transformed their lives. Today, we'll talk with Virginia Pavisic, a coach at Worlds Across with Balkanic heritage and a passion for literature and languages. So, vamos! Hola, hola, bienvenidos a una nueva World's Across Story, hoy con mi amiga, partner, tutora, coach de World's Across, Argentina profesional, este, <laughs> mi amiga Virginia Pavicic. Virginia, uh -huh. buenas buenos días, ¿cómo estás? Todo bien, Juan, todo tranqui. Qué bueno, hola. qué bueno. Bueno, Pavi, rápidamente te digo, vamos a, te voy a hacer una serie de preguntas, bueno, en inglés, uh -huh. como siempre, todas las stories. <laughs> I'm going to ask you a couple questions in Spanish and you're going to reply in Spanish, obviously. Because your Spanish is pretty good, you know that? Sí. <laughs> eh, pero muy bien, entonces vamos, ¿sí? Dale, dale. Me lo han But, dicho que es bueno mi español. Sí, ¿no? Lo has practicado bastante. <laughs> sí, son, son años, casi 30 años. <laughs> Mira, casi 30 años. Mira, Pavi, cuéntale al mundo. Yo te digo Pavi, ¿no? Porque, bueno, básicamente sí. mi esposa se llama Virginia y. Eh, Complicado, dos Virginias. Sí, creo que esta va a ser la primera sorpresa para nuestros estudiantes. porque le dicen Pavi? Hey, pero suena, suena cool, creo que Pavi tiene personalidad, ¿no? Eh, eh, sí, supongo. <laughs> es difícil encontrar otro Pavisich, es más fácil encontrar otra Virginia, entonces... Exactamente, me, me, esa es la conclusión que podemos sacar. Es bien difícil sí. encontrar otro Pavisich, que por cierto, aprovechemos el momento para hablarte de tu apellido de dónde es, sí. es bastante curioso Sí, de hecho, fun fact una vez en una sesión grupal de principiantes, ah. un estudiante pensó que yo era otra estudiante <laughs> por mi nombre eh, porque mi nombre es de origen croata me lo han confirmado oh, ya wow. dos estudiantes uno serbio, Muy otro bien. croata saludos a ellos Muy bien. Eh, así que sí, es croata porque en Argentina hay mucha hubo mucha inmigración Ajá. Y mi apellido es prueba de eso. ¿Y tienes algún familiar cercano que corrobore la historia o lejano o alguien que diga, mira, nuestra familia viene de... ¿O no? No, es porque el tema es que eso es complicado porque la historia de los países de los Balcanes es complicada. Bueno, <laughs> Antes eran hey. Yugoslavia, después se separaron, era todo muy complicado. Entonces cuando mis antepasados llegaron desde... Desde Europa ni siquiera existía Croacia, así que es todo, es todo raro. Súper interesante. De verdad que es muy interesante. Creo que deberías hacer eso como estudios no, sí. del de, de árbol genealógico y eso. Creo que sería sí, es muy sí, cool. Sí. Mira, sí, mi papá eh, siempre dice ajá. que vamos a hacer y nunca hacemos, pero bueno, sí. No, no, no. Hey, tienen que hacerlo. Dile a tu papá cómo se llama tu papá. Jorge. Jorge Pavisic. Jorge Pavisic, Sí. sí. ¿O no? Sí, te imaginas, tenía otro Mira, apellido que pasó ahí. <laughs> sí, es que algo raro pasó en esta familia. Pero no, le tienes que decir, Jorge, papá, tenemos que investigar de dónde venimos. Creo que sería una historia interesante. Y tienes para hablar con tus estudiantes, ¿no? Sí, por supuesto. <laughs> Mira, eh, Pavi, bueno, eres de Argentina, ¿no? ¿De qué parte de Argentina eres? Sí Yo soy del nordeste de Argentina, mi ciudad se llama eh, Resistencia, es la capital de la provincia del Chaco. Ajá. Y eh, estoy muy, muy cerca de Paraguay, muy, muy cerca de Diana. De hecho, más cerca de Diana, nuestra tutora de Paraguay, que de ustedes en Buenos Aires. Oh, wow. Oh, wow. Eh, claro, el Chaco es, está muy cerca de Paraguay. Mira, claro. por cierto, ¿y qué tiene el Chaco, la provincia del Chaco, para ofrecerle al mundo? ¿Qué, cómo, ¿Cómo tú venderías el Chaco para, para los que no lo conocen, como yo, por ejemplo? Bueno, hay algo muy interesante de, de nuestra provincia que es que hay muchos meteoritos. Hay una ciudad, ¿Cómo? muchos meteoritos. ¿En serio? Okay. Hay una ciudad en el interior del Chaco que se llama Campo del Cielo, porque ahí cayeron por alguna razón muchos meteoritos, y muchos quedaron ahí, muchos lamentablemente la gente se los llevó ilegalmente, pero hay muchos meteoritos, entonces a los que son fanáticos de la del, del cielo, de la astronomía, y quieren ver y tocar meteoritos reales, pueden venir al Chaco, de hecho fun fact en la facultad en la universidad donde estudiamos Ajá. Pilar, John Kevin y yo hay uno ah. en la entrada gigantesco oh, wow. sí está, está bueno eh. si les gustan los meteoritos ya saben qué sí. hacer <laughs> eh, hey, de verdad es un buen fun fact quiero, quiero ir pero me dan no sé si tengo la sensación de que puede ser caluroso puede ser húmedo no sé tengo tengo puede, la no. sensación es es ah, sí es... entonces creo que no Párate. es mi lugar <risa> <risa> Pero en invierno, en invierno es, ah, bueno. es un buen Puede lugar. Ser. Puede ser. Mira, Pabi, ahora cuéntanos un poquito de ti, ¿no? Entonces, porque tú eres profesor, bueno, eras profesora de Worlds Across, ahora eres coach en Worlds Across, eh, eres especialista, ¿no? En, en adquisición de lengua extranjera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estudiaste? Cuéntanos un poquito, porque sé que eres una intelectual. Eh, te ah. gusta mucho leer, ¿no? Eres lo que, lo que decían antes. Es como una ñoña. ¿no? Entonces, sí. Sí, sí, sí. cuéntanos un poco de ti. Bueno, eh, yo estudié, sí, estudié licenciatura en letras, se llama la carrera ah. en, en Argentina, es básicamente ser ñoño, es Muy leer, bien. leer, mucho leer, es, es estudiar lingüística y literatura. A mí siempre me interesó mucho más la literatura, pero irónicamente ah. ahora uso todo lo que aprendí en lingüística porque Muy enseño bien. español. Eh, y um, básicamente eso, sí, estudié, estudié eh, lengua y literatura, siempre es lo clave, y sí, me encanta leer, me encantan los libros, sí soy muy ñoña, pero a mucha honra. De, de niña soñaste como que, uff, yo quiero ser, quiero estudiar letras y literatura, uff, estoy obsesionada, quiero hacer esto de esto mi vida, o fue no. simplemente sucedió. No, fue, fue más de adolescente. Cuando ah. eh, llegué a la adolescencia, como que volvió mi amor por la lectura. Y ahí surgió todo. Porque de, de niña, no sé, de niña yo era muy loca. De niña yo decía que quería ser bióloga marina. A me hey, pero está bueno. Edad. Sí, sí, pero vivo muy lejos del mar. <laughs> no era muy realista. Detalles, detalles. <laughs> Detallito. Muy bien, pero, pero está, está interesante. Y cuéntame un poquito de cómo aprendiste inglés. ¿Cómo? O sea, porque ya que estamos hablando de que bueno tú eras mm. pro, coach eh, de World Soccer en español y tal, ¿cómo fue que tú aprendiste inglés, no? ¿Cómo empezó tu tu esa esa etapa de tu vida desde chiquita o fue ya ya grande? Eh, bueno, realmente en Argentina creo que el inglés es el, el idioma más común en la escuela, ¿no? Uh -huh. Así como bueno después del español me imagino. Claro, pero, bueno, <laughs> bueno, pero como lengua <laughs> extranjera, Juan, you know what I mean. <laughs> okay. Okay, okay. Entonces sí, desde el jardín de infantes veíamos como los colores, los animales, después en primaria cosas más serias y en secundaria, bueno, más estructuras. Uh -huh. Pero la realidad es que, no sé, creo que uno si solo estudia lo que dan en la secundaria, no realmente no aprende inglés. Claro. Es lo mismo que le sucede a nuestros estudiantes con el español. No es Exacto. suficiente. Eh, entonces mis padres también me mandaron cuando estaba en la secundaria a una escuela, un instituto de idiomas, a estudiar Ajá. inglés. Pero cuando me preguntan, porque me lo han preguntado mis estudiantes, honestamente, yo siento que como más aprendí inglés fue mirando películas, escuchando música, me encanta la música en inglés, Ajá. Eh, consumiendo contenido y, y sí, son así, o sea, fue, fue. Solo pasó realmente, ¿no? Claro. No, si vos me preguntas cuándo empecé a saber inglés, no tengo idea. Pues... Digamos, te, te puedes relacionar bastante con esa rama que, que la adquisición pasiva, el input comprensible, te, te conectas con eso, ¿no? Un poquito. Al menos aprendiste sí, sí. así en parte, ¿no? Ojo. Sí, 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 honestamente sí. Muy bien. Inglés, y, sí. Y, y, ajá, por ejemplo... Háblame de una banda, ya que te gustaba mucho la música cuando estabas aprendiendo inglés, una banda que te haya marcado, que te tú te sabías las letras de memoria. ¿Qué, qué es esa banda? ¿Cuál es esa banda? Me sabía, no, partista? me sé. Sí, Ajá. son dos. Bueno, okay. tres. <laughs> una es Lana del Rey, a mí me encanta Lana del Rey. Muy bien. Eh, otra es Pink Floyd, porque a mi papá le gusta mucho Pink Floyd y yo crecí escuchando Pink Floyd y la otra y acá viene la diversión son los Arctic Monkeys yo era adolescente estaban muy de moda ajá. Me siguen gustando mucho porque me traen nostalgia honestamente ajá, ajá. pero era chistoso porque yo siento que esa fue la banda que hizo que mi, mi inglés mejorara porque al principio yo no entendía nada lo que cantaba ese muchacho ajá. y hoy en día sí y usa algunas palabras como fancy digamos claro, entonces mi vocabulario se puso se puso interesante con eso. Expandió tu vocabulario. Muy bien, muy bien. Eh, muy bien. Mira, cuéntame un poquito, Pabi, de cómo, cómo tú llegas a Warsaw Cross, a empe empezar a dar clases de español, cómo se come esto, por qué... Quién, por ahí sé más o menos la historia, pero quiero que tú me la cuentes. Pero el público, ¿no? Eh, sí. Bueno, como dije antes, Pilar, John Kevin y yo estudiamos juntos en la universidad. Uh -huh. Entonces, fue creo que en diciembre del año, no, sí, diciembre más o menos del año pasado, sí. me encontré con Pilar, Pilar no vive, Pilar nuestra coach querida, la de los videos, Ajá. Eh, sí, no vive, la famosa, la famosa Pilar, sí <laughs> ella no vive en la misma ciudad que yo, entonces Ajá. después del, del COVID no nos veíamos tan seguido, antes del, de la pandemia nos veíamos todo el tiempo en clases, Ajá. pero después ya no nos veíamos tanto. Nos volvimos a ver en diciembre, y, y, y irónicamente ya nos mostró uno de sus videos. Nos comentó: ah. No estoy trabajando en esta, en esta página de enseñanza español. Y dijo: Hey, están buscando tutores, ¿por qué no se postulan? Y yo, como, bueno, ¿por qué no? Justo había terminado la universidad, realmente necesitaba un trabajo. Entonces, Muy bien. Envié. Claro, fue como timing perfecto. Envié mi. Sí. Y... Mi currículum, mi, mi hoja de vida, o como se llame, ¿y, y qué? Mira, ahora cuéntame, ¿cuál fue tu primera impresión cuando llegaste y empezaste a darle clases de español a gente de todo el mundo? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Fue raro? ¿Cómo, cómo, cómo, tú, ¿Cómo lo ves? Bueno, yo quiero decir que mi primera clase fue un desastre, yo lo reconozco. Tenía fiebre. <laughs> no, sí, fue, fue muy chistoso. El día que yo empecé a trabajar... Tenía fiebre, tenía síntomas de dengue, todo mal. Dios. Pero sí, Ajá. sí, sí. sí eh, Y creo que como cualquier trabajo, eh, y como todo en realidad en la vida, al principio es difícil porque al principio Ajá. uno está inseguro y no sabe bien qué está haciendo. Ok. Eh, no, a ver. Claro, 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 sí, se entiende. Se entiende como era uno siempre tri... al principio, un claro. novato. Exacto, era, era muy novata, entonces. Siento que a veces cometía, como esa primera clase, cometía error de novata, errores de novata. Y con el tiempo uno va adquiriendo confianza, ¿no? De al principio, uh -huh. cada vez que veía a un estudiante nuevo, era memoria de nervios, no sabía qué hacer. Claro. Y hoy en día, cuando recibo una invitación de un estudiante nuevo, que me pasa mucho porque soy coach, uh -huh. tengo que recibir claro. a los nuevos estudiantes, es como que, ¡ah! A ver, a ver, ¿con qué nos encontramos? <laughs> me gusta, me gusta. Y, y qué, ¿cuál es la parte, digamos... Más difícil, ya ahorita pasando a la, a la etapa de ser coach, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la parte más difícil de ser una coach, digamos, eh, en Words Across y este concepto, cómo, cómo, cómo lo implementas? ¿Cómo, ¿Cómo es tu día a día como coach? Eh, siento que soy bastante metódica, o al menos trato de serlo. Ajá. Sí, lo es. Las eh, gracias. <laughs> de hecho, ayer estaba hablando con uno de mis estudiantes y me dijo bueno, yo voy a seguir mi plan, no te preocupes, Estaban, porque él me preguntó, ¿cuántos estudiantes tienen? Y yo le dije, le dije la verdad, le dije la cantidad de estudiantes que tengo y estaba como, bueno, pero no te preocupes, yo no te voy a dar mucho trabajo, yo voy a seguir el plan, encima él va tachando sus cositas en su plan, es muy, él también es muy metódico, y, y yo estaba como, como, o sea, lo que él me trataba de decir era, no te preocupes por mí, no te voy a dar mucho trabajo, y yo estaba como, no, no, yo igual voy a estar controlando todo porque yo soy un poquito psycho. Entonces, <laughs> trato de ir, sí, controlando todo, ver dónde están. Cuando no toman clases me desespero. Trato de ver a... <laughs> Muy bien, muy bien. Pero Mira, sí. ¿Y cuál es tu parte favorita de, en general, de Words Across, de, de dar clases de español? ¿Qué, ¿Qué es eso que a ti te encanta de, de eso? Bueno, yo siempre eh, cuando empecé a trabajar y hablaba con amigos eh, que también estudiaban con nosotros, pero trabajan en un contexto más tradicional, ¿no? Dando clases a, a adolescentes en un salón de clases que es para lo que realmente estudiamos. Claro. Eh, yo les digo, es, es muy gratificante, porque todos nuestros estudiantes realmente están acá porque quieren estar, ¿no? Porque les gusta. Entonces hay tanta buena vibra. y Porque el, el trabajo de, de dar clases... Eh, es demandante, no. Uno tiene que dar mucho de sí, mucha energía y a veces uno no recibe energía a cambio. Pero acá, a veces no. Ingrato, acá, ¿no? claro, es, es muy es muy desgastante si uno sí. solo da, 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 da y la energía no vuelve. Pero acá vuelve como multiplicada. Es súper, es, la energía es genial, la gente es simpática y es fantástico justamente poder conocer a gente de otros lugares del mundo que que de otra forma probablemente no conocería. Y me, yo me, aprendo un montón de cosas con los estudiantes. Sé que esto ya lo dijo Dylan, pero no importa. <laughs> me enseñan un montón de cosas. Yo siempre les hago el chiste, pero que es un poco verdad, de que mi, mi fuente de información sobre Estados Unidos son los Simpsons y la mayoría de nuestros estudiantes okay. son norteamericanos. Y entonces ellos como que no, van ampliando mi visión y siento que yo también hago eso. Porque sí. a veces ellos están como, ay, pero tú no suenas Argentina. Y yo como, ah, ah porque Argentina porque es más que decimos, solo bueno. Claro, sí. yo no hablo con she, she, she. <laughs> Claro, no. Mira, muy muy interesante eso que dices, ¿no? Y, y coincido totalmente. Te voy a poner una, una situación complicada. ¿Cuál es tu estudiante favorito? No, no, Juan. Nah, tienes no, tienes que quemarte. Nah. Bueno, digamos, ¿quién es el estudiante más antiguo, pues? Más antiguo. Eh, que que siguió sí, tomando clases conmigo, ajá, ajá. OG. OG, OG, sí. gran crack, total. Sí, y hey. Oji te, <laughs> si no. te queremos mucho. Si sí, te queremos, sí, si no... <laughs> no, pero OG creo que vuelve en unas son... semana, semanas. Ah, bien. Ya somos ajá. primos prácticamente con OG. Sí. OG, un, un genio. <laughs> eh, Serbia, ¿no? Sí, exacto. Sí, él, sí. Fue el que, él fue el que un me ingenio. dijo: No, tu apellido es croata. Sí, 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 sí. Mira, mira, eh, Pavi, y siempre le pregunto a los estudiantes cuál es su palabra favorita en español, pero a ti te voy a preguntar, si tuvieras que enseñar una palabra, quizás un argentinismo, así como que, este es mi legado para ti, este es mi legado hacia ti, esto es para mi regalo, ¿qué palabra sería? Bueno, lo hago creo que Ajá. algo que les gusta, a mí me encanta yo uso muchas frases y muchas palabras y mucho lunfardo en mi vida diaria, entonces me Ajá. gusta enseñárselo a los, enseñárselos a los estudiantes, si es solo una, creo que definitivamente Ajá. es la palabra chamullo, porque ese es el legado de Argentina para el mundo uy oh, Dios <laughs> <laughs> chamuyo, gran palabra gran palabra, sí. de verdad que y, y también una de mis palabras argentinas favoritas no sé por qué. ¿Qué quiere pero... decir chamullo, Juan? No, oh, investiguenlo, investiguenlo, ah. esa es la tarea. <laughs> pero lo juro que lo sé, yo ya he aprendido mucho argentino. <laughs> Después de seis años mm. sé que es chamullo. O chamullo. Pero, pero... Este. Chamullo, sí. eh, chamullero no. déjenme en los comentarios bueno, si no, le pero... creen a Juan si de verdad Juan no. sabe que es chamullo, o oh, si está chamullando para mí que en este momento está chamullando justamente, no estoy chamullando estoy totalmente <laughs> eh, real es eh, fiel, es eh, fidedigno que conozco la palabra chamullo, pero muy bien bueno Pabi, para mí nada, eh, ha sido un placer hablar contigo, conocer un poquito más de ti, de verdad te agradezco mucho tu tiempo eh, Eres, eres una crack, eh, tú sabes, eres una tutora top, eres una coach top y estamos muy orgullosos de, de tenerte con nosotros. Y nada, sí, espero que, que. Bueno, nos vamos a ver pronto, nos vamos a ver ya. <laughs> este, y bueno, <laughs> espero que nos vean en una próxima World Across Story. Adiós, muchas gracias. Adiós, chao, chao. chao, chao. Nos, nos vemos. vemos. A ver, vamos a ver.